Buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena, deseándoles que esta semana sea de mucha bendición para todas y todos nuestros televidentes. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la prevención de las enfermedades respiratorias propias de la temporada. A propósito de que hoy lunes la Dirección de Meteorología del INETER pronosticó días muy soleados en esta semana y temperaturas bajas en lo que será el inicio del día. Pues, es decir, en las mañanitas tendremos mañanitas muy heladas y después de las 6, 7, 8 de la mañana habrán mucho sol. Para hablar de este tema hemos invitado a la doctora Erika Gutiérrez, pediatra del Centro de Salud Pedro Altamirano, ubicado en el distrito número 5 de Managua. Bienvenida, doctora. Gracias. Mucho gusto, es un placer tenerla aquí. Ya decía hoy el director de meteorología que tendremos días muy soleados, doctora. Mucho sol, temperaturas de 34 en Managua, 35 para Occidente, como departamentos como Chinandega, León. Es decir, día muy caliente. Sí, vamos a estar expuestos, pues, a, como usted bien lo dijo, a cambios bruscos de temperatura. Y sabemos, pues, que esta es una de las causas de, sobre todo, de afectaciones respiratorias, sobre todo en los niños, en nuestros niños y en la población susceptible ahorita, sobre todo los mayores de edad. En Managua, no sé, pero en la parte donde yo vivo, que queda muy hacia el oriente, uno se levanta y abre la puerta y entra un aire muy heladito. Sí. Aunque está cerca del cementerio, pues, pero no es el Es la temporada, pues, del clima. Del clima. En todas partes de Managua y también en la parte del norte del país, me imagino que sucede esto. Ese cambio de temperatura que usted dice, ¿qué propicia? Si, por ejemplo, un niño está bien acurrucadito dentro de su cama, con su mamá abrazadito, y se levanta muy temprano, abre la puerta, se va al patio a jugar, ¿qué puede pasar? Bueno, como mencionabas, ese cambio de temperatura brusca, pues obviamente va a afectar la salud, inclusive no la salud, esto lo vemos también con los alimentos. Si uno saca el alimento de la refri y lo deja expuesto a una temperatura muy alta, pues vemos que se va a descomponer. Igual pasa con las enfermedades respiratorias, sobre todo en los niños, ya que estar expuestos a temperaturas altas, como es la temporada de nosotros en la que estamos experimentando, y después sentir la oleada de frío, pues obviamente va a causar un cambio a nivel de la estructura del aparato respiratorio y eso lo va a predisponer al niño a tener enfermedades respiratorias con mayor frecuencia. Cabe mencionar que, pues, el tiempo también es desfavorable en cuanto al viento, al polvo y sobre todo a las medidas preventivas que las mamás a veces no están acostumbradas a utilizar y a poner en práctica, sobre todo en los hogares, en las escuelas y también en las calles, que también sabemos que es donde nosotros mayormente estamos expuestos a estas temperaturas. Ok, doctora, vamos a interrumpir el programa porque vamos a hacer un enlace importante. Trasladamos la señal hasta el máster para esta última hora que tenemos en nuestra programación del canal parlamentario. Información de OPS, lo que tenemos establecido hasta la tarde del día de ayer es que oficialmente se han reportado 2.014 casos confirmados y 52 fallecidos. De estos 2.014 casos confirmados, 1.985 corresponden a China y ahí se incluyen 5 de Hong Kong, 2 de Macao y 3 de China Taipei. Tenemos un total de 29 casos importados a otros países y ahí tenemos en Japón 3 casos reportados, Corea 2, Australia 4, Estados Unidos 2, aunque hoy se habla de 5, pero confirmados a través de la Organización Panamericana de la Salud solo tenemos 2. En Vietnam hay 2 casos, en Singapur 4, en Malasia 3, en Nepal 1 y en Francia 3. Es muy importante en relación a las acciones de la vigilancia en nuestras fronteras terrestres, acuáticas y en el Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino. En la revisión que hicimos el día de hoy, no hay ningún evento especial relacionado con cuadros respiratorios proveniente en este caso de China, que es el único que tiene declarada una emergencia. El resto de los países todavía nos mantenemos en alerta y en seguimiento con la información que nos brinda
la Organización Panamericana de la Salud de Nicaragua en relación a nueva información que pueda surgir en cuanto al comportamiento del coronavirus en China y en el resto del mundo. Vamos a dejar al doctor Rizzo para decir las acciones y las medidas en relación al manejo de los adultos y posteriormente a doctora Solano para abordar el componente pediátrico. Vamos a escuchar al doctor Rizzo del Hospital Manolo Morales Peralta, especialista en medicina interna, dando algunas recomendaciones para la terapia medicamentosa, el mantenimiento de las personas adultas con esta situación. Buenas tardes a todos. Las recomendaciones en cuanto a el pesquisaje en relación a esta patología viral, obviamente siempre las medidas de prevención son importantes. Obviamente, lo más primordial es el lavado de manos, cubrirse la boca al momento de estornudar, ocupando nuestro brazo para taparnos. Obviamente, también en relación a algunos pacientes que tienen enfermedades crónicas, es importante que estos pacientes, a la presencia de alguna sintomatología respiratoria, acudan a la unidad más cercana de salud con el objetivo de que el paciente se vigile. Es importante también que nosotros no nos automediquemos, que siempre nosotros busquemos la atención más cercana con el objetivo de tener un abordaje clínico, diagnóstico y una terapéutica adecuada. Además de esto, es importante también que en casa nosotros tengamos mucha vigilancia en cuanto al anciano, en cuanto a la niñez. Es importante también que nosotros en una casa tomemos nuestras propias medidas higiénico-sanitarias, las cuales consisten en mantener limpia la casa. Además de eso, siempre estar pendiente de los adultos mayores. Bueno, vamos a escuchar ahora a la doctora Solano del área de pediatría del Hospital Manuel de Jesús Rivera sobre el abordaje para la prevención en el caso de los niños. Escuchemos a la doctora Solano. Buenas tardes. Las recomendaciones que nosotros como pediatras le brindamos a la población, primero, ¿verdad?, es de que mantener la lactancia materna en los niños menores de 2 años y que sea exclusiva en los primeros 6 meses de vida. Luego de eso, que complete el esquema de vacunación. ¿Para qué? Para fortalecer el sistema inmune del niño. Y eso va a evitar de que el niño se nos enferme. Ah, pero como ahorita vienen estos procesos respiratorios, entonces lo que recomendamos es abundante lavado de manos. Cuando vaya a estornudar o vaya a toser, hay que hacer la maniobra de la etiqueta, hay que taparse con un pañuelito. Y luego de eso, si vamos a manipular, hacer el biberón del niño, la pachita, si ya está más grandecito, ¿verdad?, que algunas madres todavía le dan pacha a los niños, debe de lavarse las manos. Para preparar los alimentos debe de lavarse las manos. Y les recomendamos también en aquellos hogares donde todavía utilizan leña o carbón para cocer los frijoles, cocinar, etcétera, que por favor lo hagan al fondo del patio, que no expongan a los niños con el humo. Y si alguien fuma, no hacerlo dentro de la casa, tiene que hacerlo afuera. Si el niño está enfermo, por favor no llevarlo a la guardería, al CDI o a la escuela, para evitar que otros niños se contaminen. Por favor, no automedicar. No decir, es que la vecina le dieron este medicamento, entonces yo también le voy a dar a mi niño. No. Tiene que ir a la unidad más cercana de su casa, a la unidad de salud más cercana. Gracias a Dios, ¿verdad?, y a todas las estrategias que el Ministerio de Salud y el gobierno ha preparado para la población, nuestras unidades de salud están abiertas las 24 horas, con toda la confianza del mundo se puede acercar y no tiene que preocuparse en dinero, porque la atención es gratuita y lo que el niño necesite también no se le va a cobrar. Por favor, acuda a tiempo con su niño. No deje pasar los días de enfermedad de su bebé para que el niño no se complique. Estamos escuchando a la doctora Solano del Hospital de la Rivera de la Mascota, su especialidad. Yo. Internacional del coronavirus, y lógicamente en Nicaragua en ningún caso las fronteras están
con vigilancia epidemiológica. Estaban dando nuestras autoridades del Ministerio de Salud a propósito del el virus del coronavirus. La doctora Reyes, que es la directora de prevención de enfermedades del MINSA, decía que hay más de 2.000 casos de coronavirus reportados en todo el mundo y que ya van más de 56 muertos, la mayoría en China continental. Taiwán ya reporta también casos, Australia, Estados Unidos. Las recomendaciones que ha dado la doctora Soraya son muy válidas. No cocine, si cocina con leña usted, hágalo al fondo de la casa, en el patio, en un lugar donde el humo no se vaya para dentro del hogar. Obviamente, si usted también fuma, no fume delante de los niños, no fume delante de personas que estén cerca, hágalo apartado. Y mejor, si usted no fuma, pues será mejor. Continuamos con nuestro tema. A propósito, también estamos hablando de las enfermedades respiratorias y una de los síntomas del coronavirus son precisamente cuadros respiratorios. La verdad que con todas las enfermedades respiratorias, pues cualquiera diría, todas se parecen. Lo único que la hace diferente son uno o dos aspectos, incluyendo pues el agente etiológico. Como bien vemos, las mamás siempre llegan a la consulta por el malestar general de los niños, por la fiebre, por presentar salida de moco transparente, le llaman a la mamá que eso es la rinorrea, y por el mal estado general del niño, que no quiere comer, que hay mucha secreción de moco, inclusive moco amarillo que se transforma a moco verde. Existen diferentes etapas en cuanto a la coloración, pero ya la mamá la inquieta más cuando el moco es verde, y en ese momento llegan. Y como bien habíamos dicho anteriormente junto con la doctora, pues hay que acudir inmediatamente a la unidad de salud siempre y cuando valoremos los beneficios y los no beneficios de acudir, porque también vemos de que con este boom del coronavirus, pues la gente tiene miedo y todos tenemos miedo porque no sabemos a lo que nos estamos exponiendo. Y también es importante poder valorar, digo yo, por los papás. Yo siempre les aconsejo a los papás pues que hay que valorar. Si bien el niño puede tener salida de moquito transparente, ha dejado de comer un poco, pero es un niño que está activo, que juega, que está comiendo, aunque sea comida blanda, pues yo siempre les digo que hay que tener las medidas que siempre en la unidad le hemos recomendado, dar abundante líquido, la limpieza también del ambiente, por ejemplo, abrir las ventanas, y eso nos va a ayudar un poco a disminuir las complicaciones de estas enfermedades. Sabemos bien de que las enfermedades respiratorias pues son el boom ahorita con lo que estamos viviendo a nivel mundial, pero lo principal es que guardemos la calma y que estemos atentos a todas las orientaciones que SINAPRED inclusive y el Ministerio de Salud nos está dando. No automedicar a los niños, por ejemplo, como decía la doctora, eso es muy importante porque existe eso de que mi vecina dijo de que le diéramos tal cosa y más bien nos complica. Es fácil detectar cuando el niño está complicado. Por ejemplo, es completamente diferente a ver un niño que está estable, por ejemplo, que decir no juegan tan quieto, correcto. No se mira esa energía de siempre, ¿verdad? Correcto. Hay mamás que dicen, pero es que mire, este niño se enferma y sigue jugando. Entonces yo le digo a la mamá, alégrese cuando esto pasa, porque quiere decir que el sistema inmune del niño está bien. Sí está tiene la enfermedad, pero su sistema inmune está luchando y está sabiendo cómo responder. En cambio, el niño que se queda apartado, que se queda quieto, es un niño al que hay que estar vigilando más de cerca y es el niño que hay que llevar a la unidad de salud y que hay que estar pendiente de ese niño y darle seguimiento. Aunque la mamá sienta que a veces va a la unidad de salud, vuelven a decirle lo mismo y vuelven a repetir, pues decirle a la mamá de que sienta la total confianza de que el médico le va a recomendar lo mejor para su niño y que no se cansen de ir, la verdad. Era lo que yo te decía, valorar al niño en sus diferentes etapas de enfermedad. Por ejemplo, yo siempre recomiendo como pediatra, si el niño está jugando, tiene la enfermedad, pero es manejable todavía en la casa y usted lo puede controlar y ve un niño que come, que está alegre, pues preferiblemente que ese niño no se acuda a los lugares donde están acudidos ahorita por los pacientes pues enfermos, porque lo que va a pasar es una transmisión y ahí sí se puede complicar. Quizás no tenía el famoso coronavirus o otro de los virus que es el que más frecuentemente los afecta, y puede adquirirlo como subyacentemente. ¿Cuál es el síntoma que nos puede alarmar a nosotros, doctora? Hablando de las enfermedades respiratorias, que tal vez el niño, como usted dice, está jugando, tiene la enfermedad, pero no muestra tristeza, no está quieto como los niños que sí están enfermos. Aparte de eso, ¿qué otro síntoma nos puede decir que esta enfermedad respiratoria puede ir progresando y se puede hacer inclusive más crónica?
Bueno, principalmente el niño que está activo es un niño que está bien. Eso es lo principal. Si usted ve esa parte de que el niño se aleja, se queda quieto, se queda dormido mucho tiempo fuera de lo habitual, pues es el principal, es la principal alerta que nos da a los papás y eso es detectable inmediatamente. Lo otro es, por ejemplo, fijarnos alrededor de la boca del niño a nivel de sus uñas. Si se pone de color morado, esos son signos de alarma. Si él respira muy rápido y se le repintan pues las costillas al bebé, eso es otro signo de alarma. O si comienza a abrir la parte de las alas de la nariz y comienzan a abrirse. Eso ya es un signo de que la enfermedad respiratoria ya se está complicando y que hay que acudir de inmediato. Yo les aconsejo a los papás no esperar hasta este último momento y que se presente, pues acudir de inmediato, porque ya cuando los tiene es de una complicación que necesita que, inclusive el ingreso inmediato del paciente, pensando hasta en la UCI, porque si ya tiene datos de falla respiratoria, hay que pensar en que puede llegar a ser entubado. Y nosotros no queremos como médicos llegar hasta ese límite para poder atender a un niño. Nosotros siempre decimos, si usted ya lo ve decaído, con que está un poco cansadito y no esperar hasta que las costillas se le repiten, pues lo mejor es acudir de inmediato y no que se complique. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades respiratorias más comunes que se presentan en esta temporada? Son varias, ¿verdad? Pero sí. ¿Cuáles son las que más llegan los padres de familia ya alarmados? Pues porque ya observaron que el niño sí no juega, no come, está triste. ¿Cuáles son esas? Las enfermedades respiratorias más frecuentes, como bien lo mencionaba antes, son las causadas por los virus. Hasta un 90%, sí. Estas enfermedades se detectan fácilmente, que era lo que te mencionaba, una tos, pueden haber temperatura. Pero hablando con nombre y apellido, doctora, ¿cuáles son? Bueno, o sea, el resfriado común uno. Sería la rinitis, la rinofaringitis, la amigdalitis, la bronquitis y también los problemas de los oídos, porque esto tiene que ver con el aparato respiratorio. Pero era lo que yo te decía, las enfermedades pueden ser autolimitadas, en donde le damos un manejo sintomático y el niño puede tener muy buena evolución. ¿Cuál es el problema actualmente que tenemos con estas enfermedades? De que hay un uso indiscriminado de los antibióticos y eso crea la resistencia. Y es la primera complicación que vamos a tener, la resistencia en estos pacientes y también la evolución tórpida del ciclo normal del virus. ¿Por qué? Porque lo hacemos más resistente y eso lo hace autodefenderse a él y comenzar a hacer mutaciones. Es lo primero que hacen, por ejemplo, algunos padres, ir a comprar amoxicilina en cápsula. Sí. Que es un antibiótico. Es un antibiótico. Inclusive, en la consulta en general, yo tengo muchos papás que llegan y me dicen, es que tuvo gripe la semana pasada, y fíjese que le di ya amoxicilina, pero la gripe no se me le quita. Entonces, es importante en esta etapa, tanto como el médico como para el paciente, la educación continua. Aquí no hay vuelta de hoja. Tanto como el médico que lo está atendiendo, explicarle que la amoxicilina no es un tratamiento para los resfriados comunes, ni que le va a quitar la rinorrea, ni la salida de moco transparente, ni le va a cambiar el color a los mocos. Eso es muy importante dejárselo claro a las mamás. Sino que decirles de que hay que hacer una buena higiene, por ejemplo, los resfriados comunes, es muy sabido de que ni siquiera necesitan antihistamínicos, ni siquiera necesitamos quitar la tos del niño porque el niño se va a autodefender, o sea, ellos tienen ya su respuesta de cómo defenderse, que es la tos, porque hay unos papás que nos inquietan, yo lo entiendo como mamá, de que yo quiero que le quite la tos, pero si es un niño que tiene una sintomatología bastante exagerada de producción de moco, sobre todo en los niños menores de 6 meses que no pueden tener el reflejo de la tos ni pueden eliminarlo. Entonces hay que explicarle a las mamás de que una de las medidas son los lavados nasales. Pero en la consulta yo soy bien insistente y bien como necia en recalcarle a los papás sobre el lavado nasal, pero causa miedo porque no se ha hecho una costumbre en los papás. Sí, piensa que le van a lastimar la fosa de la nariz, sí. O que la van a ahogar con la, ¿cómo que se llama? Con la solución salina. Solución salina. La verdad que es más el miedo. Es el miedo, por ejemplo, en la manera de hacerlo, porque obvio, toda persona, incluyéndome yo, si yo he hecho solución salina en mi nariz, voy a sentir que me estoy ahogando, como en una piscina. Es ni más ni menos, esa es la misma sensación. Entonces eso causa temor a las mamás, pero hay que explicarles como médico y quitarle ese tabú. Y lo más recomendable es hacerlo. Por ejemplo, hacer campañas de lavado nasal, yo creo que sería una de las soluciones, igual que las campañas de lavado de manos. Muy importante eso. Muy importante porque al final, ¿qué sucedería, por ejemplo, si no sacamos toda esa mucosidad que está en nuestros niños de 6 meses?
que no pueden hacerlo como nosotros los adultos, que no podemos sacudir la nariz? Bueno, ¿qué pasaría? La principal complicación que nosotros miramos en los niños menores de 6 meses son las famosas bronquiolitis. Nosotros los pediatras luchamos a diario con estas enfermedades, sobre todo esta, que hay una secreción de moco exagerada, comienza a acumularse a nivel del bronquio y provoca una inflamación del mismo, o llevándonos a obstruir la luz del bronquio y que el moco quede atrapado. Posteriormente a esto viene la neumonía, temida por nosotros los pediatras porque hay neumonías causadas por diferentes agentes que unas son más agresivas que otras. Gracias a Dios, la mayoría de estas se mejoran con el tratamiento recibido, ya sea ambulatorio o en el hospital, pero hay ciertas neumonías, por ejemplo las atípicas, que esas sí nos causan temor porque son niños de que no están con la sintomatología florida, como nosotros decimos, de poder detectarla. Puede ser de diferentes maneras. Son niños aquellos que hacen lesiones a nivel de piel, sobre todo la neumonía por estafilococo, y que la evolución en el manejo intrahospitalario es bastante difícil, por decirte algo. Okay. Doctora, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar también de la importancia de la vacuna. Claro, sí. La importancia de la vacuna, llevar el control de vacuna, el esquema de vacuna a nuestros niños, incluso también a los adultos mayores con la ¿cómo que se llama? Con la neumococo. La vacuna contra la influenza también, contra, ¿verdad? Contra la influenza y la neumococo. Que también previene, sí, este tipo de enfermedades respiratorias. Sí. Y, o lo crónico, pues que se vuelva crónico, porque al final podemos presentar un cuadro, pero con la vacuna va a disminuir la posibilidad de un cuadro crónico. Sí. Cuadro clínico. Crónico. 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 Vamos a una pausa, amigos televidentes. Usted no le cambie de canal, que ya regresamos. La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece en su artículo 133 que es prohibido fumar en lugares públicos cerrados. Cines, teatros, medios de transporte, restaurantes, oficinas y hospitales. Asimismo, está prohibida la quema de objetos y basura en las vías públicas. No contaminemos el aire que respiramos. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir es Salud, a través del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Estamos hablando sobre la prevención de las enfermedades respiratorias propias de la temporada de verano. Tenemos como invitada a la doctora Erika Gutiérrez, quien es pediatra del Centro de Salud Pedro Altamirano, ubicado en el distrito número 5, o contiguo a Los Bomberos, ¿va? Sí. Los Bomberos, el mercado Roberto Wembe, todo el mundo conoce. Doctora, la técnica que usted me acaba de decir antes de que nos fuéramos a la pausa, usted me hablaba del lavado nasal. Generalmente la población aquí en Nicaragua, en Managua, en todos los departamentos, acostumbra con la pera. Usted me estaba explicando otra manera de hacer la técnica de lavado nasal durante la pausa. ¿Cuál es? Bueno, no es otra técnica, sino de que en mi experiencia, por ejemplo, yo no utilizo la pera. La utilizo en los niños más pequeños, por ejemplo, todos estos niños menores de 6 meses, porque la fosa nasal es un poco más pequeña y eso sí nos está dificultando la salida del moco. Lo único que se hace en el lavado nasal es comprar la solución salina, que lo encontramos fácilmente en la farmacia, y una jeringa de 10 cc puede ser, inclusive en los más pequeños hasta de 5 cc. Entonces, yo le explico a las mamás de que
La técnica ideal es echar la solución salina en un vaso limpio, obviamente. Y la mamá me dice, ¿y cuánto, doctora? ¿Cuánto? No existe cantidad para el lavado nasal, la verdad. Nosotros vamos a ir valorando como madre la cantidad de solución salina que vamos a ir utilizando. Claro, claro, pero no se la va a echar todas las 5 cc de un solo. No. ¿Sí? ¿Se puede? Sí, se puede. Pero se va a tratar de asfixiar al niño con la misma solución salina. Ese era el temor que te explicaba de las mamás, pero no, un niño... La verdad que mi técnica, la técnica que yo utilizo más y la que les explico más a las mamás, es que tenerlo sentado al niño con la cabecita aquí, de manera que no lo haga hacia atrás para que no broncoaspire. Y que no nosotros, esté muy inclinado, muy acostado. Correcto. Y que nosotros sacamos con la jeringa, llenamos varias veces la jeringa y se la echamos en una fosa nasal, de manera que esta solución salina que estamos echando aquí va a salir hacia el otro lado. Si el niño es muy inquieto, siempre les recomiendo que estén dos personas para sostenerle la cabeza al niño, porque podemos lastimar la fosa nasal con la jeringa. Y no es ese nuestro objetivo, pues claro, lastimarlo. Entonces, sacamos con la jeringa la solución salina del vaso y se la dejamos ir en esta fosa nasal, de manera que va a correr y va a salir por la otra fosa nasal. Entonces, ¿hasta cuándo, doctora? Me preguntan los papás. Y le digo, hasta que el moco deje de salir. Y uno va a ver fácilmente la cantidad de moco que va saliendo. Él sale por sí solo. Y sí, y la cantidad de moco nos va a ir marcando la pauta hasta dónde debemos detener. Luego ese procedimiento se repite con la otra fosa nasal y vamos a ver que en el segundo movimiento la cantidad de moco que sale va a ser súper menos. Y de esa manera podemos ver inclusive lo que tanto les inquieta a las mamás, el color del moco, que eso es lo que nos lleva al abuso de los antibióticos de forma ambulatoria, o sea que ellas acudan a la farmacia y que se los venden. Como bien vemos la resistencia que ha hecho la amoxicilina. El cambio de coloración únicamente es la acción de algunas enzimas a nivel del moco, que es el ciclo normal del moco, pero las mamás no saben. Todo eso hay que írselo explicando. Y con la higiene, que es a través del lavado nasal, pues el color va a ir mejorando. Al inicio, obvio, cuando amanece, porque no hay mucho movimiento a nivel de las vías respiratorias del niño, hay que estar cambiando de posición al niño, va a salir verde. Pero a medida que pasa el día, el moco vamos a ver de que sufre cierto cambio de color y va a salir transparente. Entonces eso va a ir tranquilizando a la mamá, pero es muy importante que ellos lo sepan. Ahora ya tenemos la facilidad en muchos parques de tener Wi-Fi. Entonces yo siempre les recomiendo, vean el video porque con que yo... Me voy a estar whatsappeando. Sí, sí, o sea, en utilizarlo en otras cosas, en cosas yo creo que... educativas. Es bueno utilizarlo en las cosas que nos van a utilizar para prevenir estas enfermedades. Entonces yo insisto siempre, vean el video y lo hacen después que yo le explico la técnica. Y quitarles el miedo a las mamás, esa es una buena medida para claro, avanzar en la el prevención. El video que sea de un doctor, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si un doctor? Tiene que tener mucho, tiene que salir ahí por lo menos un dato de él. Porque ahora cualquier aficionado de las plataformas digitales puede hacer un video. ¿Cómo saber si el que lo subió es un doctor o el que la practica es un doctor o una persona? Pero fíjate que yo me he metido a internet y he puesto solo a técnica de lavado nasales en niños de tal edad para quitarles un miedo, el miedo también a las mamás, para que esa no es la técnica del niño de mi edad. Entonces, y sale perfectamente explicado y es no es lo mismo que yo le hable a que ellos lo vean y también les va a ir quitando miedo. Tanto así de que al inicio va a ser una película de terror en los niños. Te lo digo porque así eran mis niñas. Porque me tocaron unas niñas muy alérgicas. Pero a medida de que uno se los va implementando a los niños, por ejemplo, qué decirte, mi niña de 3 años y mi niña de 9 desde chiquita con el famoso lavado nasal. No lo digo solo como médico, lo digo como mamá. Y ahora yo le digo a mi niña de 3 años, bueno, vamos a lavar la nariz, y ella solita llega y se pone en posición y hasta ella lo quiere realizar. ¿Ve? Entonces, eso era lo que yo te decía, quitar el miedo en la población es muy importante. Igual va a pasar con este nuevo virus que tenemos. El miedo es el que nos invade, es nuestro peor enemigo. Y también decirle a los papás de que no asistan, por ejemplo, es duro para algunos papás que están acostumbrados a salir, a ir a los parques, sobre todo las mamás que tienen niños en guardería, tratar de conseguir a alguien que cuide a este niño es difícil, uno por el trabajo, pero que tiene muchísimo más valor que llevarlo porque tengo que ir a trabajar y de esa manera evitar las enfermedades respiratorias. Claro. Correcto. Entonces, hay cosas que son fáciles y que están a nuestro alcance que pueden ayudarnos y a avanzar en cuanto a la prevención de estas enfermedades. Ahora, obviamente las bebidas heladas, doctora, tienen que disminuir. Los refrescos, como... Hay personas que son muy temáticas. Por ejemplo, los adultos de
de otra generación, por ejemplo. No hay que darle niño al niño piña, no hay que darle cosas heladas, cosas frescas, porque va a empeorar. O sea, si el niño anda con resfriado, el niño no puede tomar refresco de piña. No puede tomar refresco de una chicha de maíz, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué tan recomendable es eso? ¿Qué tan cierto es esa creencia? Bueno, todas las creencias llevan algo de bueno en cuanto al comportamiento y la cultura de la población. Pero en mi experiencia, por ejemplo, qué decirte, yo realmente en los niños no recomiendo refresco. Ni cuando siquiera, esté enfermo, correcto. No, ni cuando esté sano. Ni siquiera como, qué decir, muchas abuelitas creemos en el fresco de la remolacha, de la zanahoria, la naranja. Yo, por ejemplo, soy del pensar de que no necesitamos refresco. ¿Por qué? Porque tenemos también en este tiempo algo que se llama obesidad infantil. Y también a mí me da bastante pesar ver estos niños. Entonces yo recomiendo mejor abundante líquido o agua, o si le van a dar refrescos que ya pierden las propiedades, la verdad, la fruta y la verdura, fruta, pierden las propiedades cuando ya entran en contacto con el oxígeno y es un gasto de más. Lo que pasa es que tenemos esa cultura en nuestro país. Entonces usted recomienda fruta, por ejemplo. Si el mango, que sea, en vez de fresco mango, el mango... Correcto. Dárselo de inmediato para que de esa manera no pierda sus vitaminas, porque la verdad que un fresco al que le echamos agua y que azúcar, esperamos tanto tiempo, sobre todo, y hielo, aunque sí, no y le hielo. Echemos azúcar, pues ya pierde sus propiedades y no le estamos dando absolutamente nada al niño. Bien podemos hacer la remolacha, la zanahoria, licuada con un poquito, pero se lo damos inmediatamente para poder tener el beneficio que esto nos da. Y con respecto a algunas frutas, por ejemplo, cuando el niño anda afectado por enfermedades respiratorias, la verdad que yo omito la piña, la naranja y el limón, sobre todo los cítricos, porque los cítricos son alergénicos y cuando andan en el cuadro respiratorio, pues se empeora únicamente. Entonces yo le recomiendo a la mamá no darle abundante agua así, y que tenemos muchísimo. Ni la limonadita tibia, porque las abuelitas le hacen limonadita tibia que ayuda a... A mí me ha pasado, pues ya he notado que se duerme que más tranquilo, relaja. Pero ¿qué tan recomendable es? Bueno, científicamente no es recomendable, pero existe la parte del placebo, la parte de que uno se siente bien y si eso les ayuda, pues está bien. Pero hacer los cambios bruscos de helado a caliente, pues no se recomienda, indiscutiblemente. Vamos ya a la recomendación en medio minuto, doctora. ¿Qué recomienda usted ante este clima, ante esta temporada de verano, para evitar las enfermedades respiratorias? Bueno, primeramente que nada, la higiene. La higiene es bastante importante. El abrir las ventanas de la casa, mantenerla limpia. Siempre les digo a los papás, miren el alrededor, porque me dicen, siempre se empeora de noche y es por el polvo que hay que limpiar la habitación antes de que los niños entren en la habitación, limpiar el abanico, que es lo que más utilizamos, beber abundante líquido, siempre utilizar pañuelos descartables, puede ser papel higiénico, porque unas mamás me dicen, yo no tengo para el Kleenex, pero puede utilizar el papel higiénico, lo único que hay que desechar una vez que limpie las secreciones, y el lavado de mano, que es fundamental, sobre todo en los niños menores de 6 meses, mantener la lactancia materna, y lo de las vacunas que usted me había dicho. Importante. ¿Por qué? Porque las vacunas ayudan a mejorar el sistema inmunológico. No es que no nos va a dar, nos va a dar, pero el cuerpo va a aprender a defenderse y va a ser menos agresivo que los que no se vacunan. Y en nuestro país, a pesar de que todo es gratis, tenemos niños, por ejemplo, de 5 años que no tuvieron la vacuna a los 18 meses, y eso es triste porque no se paga, y se hacen jornadas de vacunación y aún así pues no, ni siquiera tienen la tarjeta. Y eso me impacta porque digo yo, la tarjeta del niño es la cédula del niño. Claro. Entonces, explicarle a las mamás lo cuán importante es la vacuna y sobre todo el costo. Si uno va a ponérselas por privado, esta vacuna tiene un costo exagerado y aquí son gratis. Inclusive tenemos que andarlo rastreando en los barrios y en la calle para decirle, quiere, y a veces no se niega. Claro, y va a salir más barato prevenir que el... Ah, claro, la prevención es mucho más barata que ya cuando está la enfermedad. Ok. Le agradecemos, doctora Erika Gutiérrez, pediatra del Centro de Salud Pedro Altamirano, conversando con ella sobre las enfermedades o la prevención de las enfermedades respiratorias en esta temporada de verano. Le agradecemos también a usted, amigo televidente, su fiel sintonía. Le esperamos mañana a esta misma hora, 3:00 p.m, 3:30, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también en salud.